Bienvenidos amigos, bienvenidos a Farming Simulator 22, bienvenidos a Elk Creek, este maravilloso pueblo en los Estados Unidos de América. Bueno, a ver, señores, ya tengo todo preparadito para comenzar aquí. Recordad que en el capítulo anterior, digamos, yo coseché este, el 61, y al echar aquí el grano, no me lo reconoció como este campo que ya estaría terminado, sino que me lo reconoció como si fuera de este, que en definitiva es el dueño de la máquina, ¿vale? El campo es este, el campo que estamos, me reconoció un 7% y resulta que este, que lo debería haber terminado, no me reconoció nada. Y después cogimos el campo de aquí enfrente, ¿vale? Que ese ya es eso, es harina, aquel de allá, que es harina otro costal. Bueno, ya estamos acá. Yo supongo que vamos a darle cuerda a esto. Vamos a encender luces. Y vámonos. Mira, yo supongo que el error estuvo, porque yo he cambiado de máquina, ¿vale? Esta máquina es prestada, es del dueño de este campo, y yo tenía una New Holland, ¿vale? Con la New Holland hice muchos trabajos, con un peine que alquilé, como este es un peine alquilado. Me voy a alejar porque hace mucho ruido cuando me arrimo. Es un peine alquilado, y para que me permitiera hacer todos los trabajitos posibles, ya que yo no tengo trabajo. Y bueno, nunca me había pasado esto. Entonces yo pienso que al no estar terminado este trabajo que estamos haciendo ahora, al no estar terminado y comenzar yo en el campo 61, lo que pasó fue que la máquina interpreta de que ese grano, que dicho sea de paso, es el mismo cultivo que este, porque tal vez si hubiese sido distinto, la máquina lo reconocía, pero como es el mismo cultivo, es colza también, pues me lo reconoce como de este y no de aquel. Lo que yo no quiero es perder el trabajo que se hizo, ¿sabes? Perder el contrato, que me lo dé como válido. Así que lo que yo supongo es que voy a hacer todo el contorno primero, ¿vale? Porque ahí está pegado a la vía y tal. Y bueno, yo pienso que al terminar este, cuando yo lleve el grano al silo que corresponde, una vez que yo lo venda, cuando llegue al final, lo que me va a quedar, que tiene que ser bastante, porque es lo de este campo más lo que yo saqué del campo 61, que no es un campo muy grande, ¿vale? Es un campo pequeño, pero de todas maneras, los litros que sea, yo los saqué de ahí. Así es que yo supongo que me debería reconocer este, dármelo por terminado, y lo que sobra, reconocérmelo para el campo 61, que es el otro que yo ya lo terminé, ya lo hice, no hay nada. Ahí está todo pelado, ¿sabes? Ya lo quité todo. Y por supuesto lo que sobre, como siempre, será para nosotros, para nuestra granja. Pero esto es un poquito hipótesis, tesis, y ahora estamos en la demostración, ¿sí? Porque francamente nunca me pasó, no sé si esto es así o no, yo la verdad que no tengo idea, pero bueno. Yo entiendo que sí. Acá lo importante es no perder el trabajo, ¿vale? Porque el trabajo lo hicimos. A ver. El trabajo lo hicimos y bueno, tampoco es plan de perderlo, ¿sabes? Pero yo supongo que no. Supongo que va a ir bien. Supongo que va a ir bien. Vamos a ver, es una especie de experimento, ¿vale? Vamos a ver cómo nos va. Como digo, yo supongo que va a ir bien, que se va a finalizar.
los dos contratos, digamos los dos contratos a la misma vez, uno atrás del otro, porque la máquina me los tiene que reconocer porque de hecho están hechos. Pero, qué sé yo, nunca se sabe. ¿Sabes? Como, bueno, esto es farming, así es que, qué sé yo. Y bueno, por lo pronto, todo sigue igual, ¿eh? Tenemos poco dinero, la verdad que no sé bien qué hacer, en el sentido que, bueno, sí, seguir trabajando y haciendo trabajitos, que de momento es lo que hay que hacer, porque otra cosa no es posible hacer. No tenemos maquinaria, no tenemos un tractor, no tenemos nada. Estamos usando todo prestado y yo creo que vamos bien. Apenas tenemos nuestra casa en la granja, hemos unificado dos pequeños campitos, que lo hemos hecho uno solo, que supongo yo que saldrá, ¿vale? Porque esto es dinámico. ¿Veis? Aquí hemos juntado el 45 y el 46. Y tenemos que sembrar algo ahí. Yo supongo que sembraré a esta altura, digamos, lo que tengo yo para sembrar. Fijaros aquí, no tengo, bueno, podría sembrar colza, podría sembrar cebada también. A ver, aquí lo voy a seguir yo derecho, no voy a dar la curva para regresar e ir haciéndolo así a lo largo. Así es que no lo sé bien. O podríamos tirarnos al ensilaje. Lo que pasa es que los campos son bastante pequeños y de vuelta no tenemos maquinaria. O sea, toda la maquinaria que pase el ensilaje, pues habría que alquilarla o comprarla, y ya eso ya es un problema, ¿vale? Así que bueno, tal vez plante, qué sé yo, yo quería tener gallina y tal, pero como todo, el vale 79.000 el gallinero más grande, y qué sé yo, entre que pongo las gallinas, primero que no llegamos, pero vamos a ver, haciendo trabajo sí vamos a llegar, pero entre que ponemos las gallinas y todo, se nos va un dineral. Y tampoco es que nos vamos a salvar con los huevos de un día para el otro, ¿sabes? O sea, si fuera un poco más rápido, uno lo pensaría, lo tomaría en cuenta, pero qué sé yo, va como va, y yo no vamos, que no creo que sea conveniente. Prefiero con ese dinerito comprar otro campo y plantar lo que sea, colza, lo que sea, y bueno, y vamos sacando a la vieja usanza, ¿sabes? Hasta que armemos un poco la granja, que ya tengamos animales, tenemos abejas también, pero ni siquiera había un pallet. Sabéis que las abejas también dependen de lo que tiene sembrado alrededor, y estas alrededor, por lo menos mío, no tienen nada, porque no hay nada alrededor, así es que veremos. La colza también se paga bien. No sé si hay otro cultivo que podamos plantar en estas fechas. La verdad que no me fijé. A ver. El verde es temporada de siembra. Tenemos trigo, tenemos cebada, tenemos colza, que ya la podríamos plantar. Y después, bueno, nada, hierba y rábano. O sea, y álamo en el día de hoy. Pero te diría yo que no. O sea, colza, dentro de todo, la colza o el trigo, pensando en que lo podemos vender o bien, tampoco es que los precios sean wow. Recordad que estamos en dificultad difícil y los precios son una calamidad. Fijaros los precios. Tenemos que sacar muchos litros como para poder hacer una diferencia, y con el campito que tenemos, pues muchos litros no vamos a sacar, ¿vale? Así que, qué sé yo, lo podríamos ir guardando en el silo del tren, ese de ahí atrás, ese grandote. No tenemos silo, así que ahí lo podríamos ir metiendo de a poco, y bueno, nada, lo que tenemos ahí es nuestro, algún día lo usaremos, pero de momento es lo que hay, no tenemos mucho más.
Habría que decidir también qué es lo que voy a plantar y ya ponerse manos a la obra, porque es que mucho más tampoco podemos esperar. Lo que sea que plantemos, poco o mucho, tiene que ser ya en esta fecha. Lo que pasa es que bueno, no hay maquinaria, no, digamos, no hay nada, ¿sabes? Me voy. Tendríamos que alquilar una sembradora, aunque sea de las chiquitas, la más baratita, esa roja con azul, ¿sí? A ver, no, botón equivocado. Esta está, no, aquí tampoco. Sembradora, esta. Tendríamos que alquilar esta, que también lleva poca semilla, y con esa poca semilla y tal, tendríamos plantado nuestro campo. Y bueno, dejar que vaya corriendo, por lo menos tenemos algo, ¿vale? Por lo menos tenemos algo. Con esto ya veis, se va llenando la máquina. No creo que saquemos mucho. El remolque aquel es bastante grandecito. Yo supongo que entrará todo este campo, entrará ahí. Porque esto, ¿cuánto puede llevar? No sé, la máquina esta cargará 110.000, 115, como mucho, y no creo que llegue. Ya está en 103. No creo que llegue. Antes de llegar al fondo, por ahí corta, ¿eh? 99, mira. A ver. 100. Bueno. Tampoco es que tenga mucho, ¿sabes? Y este cacharro bastante grande, ¿eh? No lo parece, pero sí lo es. Es bastante, bastante grande. Ahí la tenemos. Bueno, señores, yo voy a terminar este campo y cuando ya lo tenga prácticamente en la bolsa, pues volveré, así no tenéis que estar esperando a que se termine esto, ¿sí? Así que no nos vayáis, ya vengo. Hasta otra. Muy buenas, amigos, ya estoy de vuelta aquí. Prácticamente ya lo tengo cocinado esto. Le queda poco y nada. Y bueno, y a ver si podemos solucionar esta macana que me mandé, ¿sabes? Va, es que yo la verdad que no tenía idea. Espero no haber perdido yo el contrato. Yo entiendo que no, pero qué sé yo. Hasta que no lo vea, no lo voy a creer, ¿sabes? Ya lo dice el refrán, más vale pájaro en mano que 100 volando. Bueno, vamos a ver, cuando tengamos el dinerito en el bolsillo, pues ahí te voy a creer. Mientras tanto, pues ya ves, un poco de aquella manera, ¿vale? La verdad que no me di cuenta. Si era esto, ya me sirve de experiencia para el próximo. Si llega a ser así, que me lo da por válido a los dos, pues ya sé que yo primero tengo que hacer el contrato del dueño de la maquinaria y luego pasar a otros contratos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero claro, la verdad es que no lo sabía. ¿Qué otro contrato teníamos aquí? Teníamos el del campo 75, ¿verdad? Campo 75, que es el de enfrente, bien. A ver. Esto le queda poco y nada, pero no muere nunca, ¿eh? ¿En serio va a quedar esa amiguilla? Bueno, es que no da para todo.
La verdad, como digo, es la primera vez que yo tengo una situación como esta, en el sentido que nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado, pero bueno, todo sirve de experiencia, ¿vale? Ya estoy llegando en este farming a las 250 horas, lo cual está muy bien. Más que yo, empecé tarde realmente con el farming, porque si bien ya lo tenía, pues no lo jugaba, porque me había yo puesto que no podía hacer con todos los bugs que tenía y tal, y bueno, y fue quedando, y la verdad es que vamos a ver si llego como al 19, que en el 19 tengo casi las 3000 horas. Y eso que todavía lo estoy jugando, porque estoy haciendo la serie de Chambergo. Así que no sé si no voy a llegar. Sí, esto no se va a llenar, ni yo he visto muy demasiado grande. Está bien, te lo van cambiando para tener. Igual a mí este tipo de remolques que no me gustan, no me gustan esa rueda ahí, yo para atrás voy malamente con eso, no. Nunca tuve de este tipo, de nada, ni siquiera para el agua, ¿vale? Porque es que no me gustan. A ver, si yo mal no he visto. Este es el campo 75, ¿verdad? A ver. Efectivamente, este tenemos que hacer. Pero ahora vamos a entregar esta mercadería. Que me parece, no estoy seguro. Campo 72, claro, acá en el silo este que está ahí enfrente. Bueno, allá vamos. A ver, señores, a ver cómo nos va. Yo espero que bien, ¿vale? Espero que bien, porque la verdad que es una tontería perder un trabajito lindo, porque la verdad que estuvo bien el trabajo, chiquitito, pero bueno. Y si realmente podemos hacer los dos, bienvenido sea. Bienvenido sea. 56.909 eurazos. Vamos a ver cuánto subimos. Y a ver qué podemos hacer. Estoy pensando yo en lo que podíamos plantar, ¿vale? La verdad, podríamos plantar colza. Que la colza, a ver, ¿qué pagan mejor? ¿La colza, la cebada o el trigo? El trigo ahora está 330 Gold Chris Valley. La cebada 320 y la colza 600. Definitivamente vamos a plantar colza, ¿vale? Porque la están pagando más, no importa dónde, pero la están pagando mucho más. Y bueno, hemos llegado aquí, ahora llegamos a la hora de la verdad, señores. A ver qué sucede. Bueno, ahí vamos. Espero que sea como yo digo, ¿vale? No lo voy a parar, lo voy a descargar. Si se pierde, se pierde. Mira, contrato 61 finalizado. Bien, bien, bien. Contrato 72 finalizado. Espectacular. Y 4.300. Bueno, hicimos el 2x1. Muy bien. Yo estaba preocupadísimo. Yo dije, esto voy a perder yo aquí. Todo lo que hice y nada. El 61 nos lo dio hecho. Y este también, pero no lo vamos a cobrar, ¿vale? ¿Por qué no lo vamos a cobrar? El 72 creo que era, sí, 72. No lo vamos a cobrar porque si lo cobramos perdemos este tractor, este remolque y la cosechadora que la necesitamos para seguir haciendo trabajitos. Pero lo que sí podríamos cobrar sería el 61, que es este. Que tampoco te vaya a creer, pero bueno, 1000 eurazos son 1000 eurazos, ¿vale? Ahí está. Bueno, ahora tendríamos que revisar
A ver, ahí. Tendríamos que revisar si quedó algo más para poder usar la máquina, ¿sabes? Yo la verdad que labrar, labrar, fertilización, fertilización, arar, arar, abonar, abonar. Se acabó lo bueno. Cosechar el único es el 72, ¿vale? No hay otro. Bueno. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo importante es que, bueno, que tenemos la máquina, que podemos seguir. O sea que este tendríamos que entregar ahora y ver a ver si hacemos algún contrato de abono, arado o lo que sea. Yo voy a soltar esto acá y vamos a ir a la tienda, ¿vale? Vamos a ir a la tienda. Voy a dejar la máquina aquí, total, no hay tránsito, no hay nada. Y allá vamos. Vamos a ir a la tienda porque quiero alquilar la máquina para sembrar. Y ya, como dije, en un momento hacemos una de cal, una arena, ¿vale? Una de cal, una arena. Es decir, ahora hicimos un contratito. No lo vamos a cobrar hasta que no hagamos el 75. Y lo que vamos a hacer es plantar en nuestro campo. A ver, no, este no es. Este acá. Esta. Sembradora. Esta. Alquilar. ¿Cuánto sale este prodigio? 1700, no vea. Y esto lleva 600 litros. Joder, tío. Es muy poquito, ¿sabes? Está bien, pero me sobra después cositas que no me la puedo llevar para nada. Vamos a comprar un saco de esto de semillas. Semilla, cal, avena, sal, ración mezclada. Que no vi la semilla yo, aquí. Semilla. Comprar. Sí, ok. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ay, bueno! Se me terminó la calle. Menos mal que no se rompió. Ya veis. Y no sé si no voy a comprar la mochila esa que alquilamos la otra vez para fertilizar el campo y todo, porque esa la vamos a estar usando siempre, ¿vale? Y a pesar de que nuestro campo es chiquito, podríamos comprarla. A ver. Ahí. Rellena. Bueno, aquí tendríamos que poner primero que nada la colza. Ahí está. Bueno, nos ha quedado, pero no es lo que menos me importa porque... Porque bueno, porque no pasa nada. Porque recordáis que no estaba al 100% abonado, ¿vale? Porque ahí donde hicimos la calle, donde estaba la calle, que nosotros hicimos el campo y tal, ahí no está abonado al 100%. Así es que habría que pasarle, después de sembrar, una de estas de abono, porque abono tenemos ahí pase dulce, ¿saben? Tenemos ahí muchísimo por ese fail que yo me mandé, que compré el abono pensando que era cal, y resulta que yo necesitaba 3 palets de cal y terminé comprando 3 palets de abono. Así que no vea ahí el cagadón que me mandé, ¿vale? Pero bueno, ya está. Bueno, vamos a salir acá para ver un poquito. Vamos a prender la luz de atrás, que no se ve nada. Bueno, podríamos prender la de adelante también. Esto primero hay que desplegar. Esa ruedita que baja parece que no, pero ponemos en marcha, descendemos y nos vamos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos sembrando nuestro campo con colza. Igual de aquí no va a salir gran cosa, ¿vale? Los,
El campo es pequeño, míralo como lo miré, el campo sigue siendo pequeño, pero bueno, peor es nada, ¿sabes? Así es que esta que vaya para la que va para el otro lado, la que voy a hacer ahora para el otro lado, la voy a hacer de tal manera que vaya encimada, lo más encimada posible. Porque el campo veis que no va muy bien. No va muy bien alineado. Aunque debería haber quedado bien, porque la verdad que el arado que usamos es ese arado. Pero lo vamos a hacer a solucionar así. Vamos un poco por arriba metidito. Y ya está. Que se pierde un poco de semilla, puede ser. Pero tampoco es. No es grave, ¿vale? Ah, mira, la ruedita esta gira. Ya, no me había fijado nunca, ¿vale? Sé que hay que desplegarla porque hay gente que no le baja y toda esa historia. Es porque, bueno, hay que desplegarla. Normalmente esto, a menos que tenga brazos, no se despliega. Pero esto lo vamos a hacer en un santiamén y ya nos quitamos una cosa encima que ya va madurando como corresponde. Ahí estamos. Aquí medio estrecho de Magallanes, para dar la vuelta, pero bueno. ¿Cómo estamos ahí? Ahí estamos bien, yo creo que estamos bien. Vamos, 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 vamos. Igual es la primer siembra, si queda algún detallito o algo, no pasa nada. Vale, yo siempre digo, la primera vez que uno prepara los campos y tal, no suelen quedar, a veces, no suelen quedar al 100%, pero, o sea, perfectos en todos lados. Este yo sé que sí, seguro le falta abono. Es más, cuando terminemos nos vamos a bajar a pie, vamos a dar una revisadita y ya veráis que le falta abono, porque el abono no quedó. En algunos lados quedó al 70%, en otros lados al 50%. Así es que ya ves, eso es. Eso es por la calle que estaba antiguamente. Y vaya a saber si esto, como eran dos campos, a lo mejor uno estaba bien, bien de todo, y el otro estaba más o menos. Entonces, claro, al unirlo, hay una zona que te queda. Por ejemplo, esta de acá donde estamos ahora, vamos a suponer, ¿no? Te queda bien, bien, y resulta que la que está allá en el fondo ya no te queda tan bien porque no estaba hecha como esta. Pero bueno, son suposiciones. Yo por eso digo que podríamos comprar la máquina, aunque la máquina valía 16.000 euros, pero no sería una mala adquisición, porque quieras o no, cuando levantemos esto va a haber que echarle cal, hay que volver a echarle otra vez abono, y resulta que cada vez que vamos a alquilar la máquina son 1.700 y 1.700 y otros 1.700, y parece que no, pero en unas cuantas veces ya tenés la mitad de la máquina. Así que yo no sé si es tan loco el decir me la compro y ya está, y ya es mía. Y bueno, a ver, sí, pensé que me había quedado,
Dije yo, no bajó a tiempo, porque es medio lento el tema este. La salida de este tractor, el tractor no es malo, ¿vale? Tiene 170 caballos, pero tiene esa cosa de que cuando arranca, mete la primera y la segunda y va medio que tiene como una quedada, ¿sabes? Como que se queda y luego... Y una vez que le coge el tranquillo, pues ya la cosa cambia. Pero, como veis, a veces se estira más de lo que uno piensa con este tema. Yo creo que tiene que ver eso, el cambio, la caja de cambio. ¿Sí? En los que tiene es el Max Power S, que es la semiautomática y tal, andan muchísimo mejor los tractores. No tienen esta quedada. Fijaros que yo utilizo la parada. Habéis visto que yo freno y no sale inmediatamente para adelante. Porque yo lo tengo puesto así. No me gusta frenar y que, o ir para atrás y que de golpe salga para adelante, ¿vale? A mí lo que me gusta es frenarlo yo, una vez que paró, bueno, decidir qué es lo que voy a hacer, ¿vale? Pero el tractor, sacando eso, la verdad que anda muy bien. No he probado tampoco el Valtra, porque me he dado cuenta que en este farming los tractores pequeños como que se quedan pequeños muy rápido, ¿sabes lo que te digo? Es decir, este por ejemplo es un tractorcito que tiene 170 caballos, lo cual no está nada mal, pero resulta que cualquier apero, sobre todo los araos, cualquier apero te pide 200, 220 caballos, lo cual, bueno, es un problema para estos tractores. A ver, el arbolito del demonio está metido en el medio. Vámonos. Así que ya te digo, no sé bien. ¿Ves la quedada que tiene? Y ahí cuando el tío metió el cambio y lo larga del todo, ahí va. Aunque está yendo en primera, ¿eh? Estoy viendo que está en primera. Por algún motivo le está costando. Que yo no creo que esta porquería pida tantos caballos de fuerza. A ver cuántos caballos de fuerza pide esto. 125 caballos, vamos a ver, tendríamos aquí sobrado, tío. Esto tiene 170. Igual va a la velocidad máxima posible, 12 kilómetros de trabajo, o sea. Vamos bien. Será yo que ya le tomé manía a esto y bueno. Mira, voy a comenzar. Voy a hacer a lo bestia, ¿sabes? Voy a comenzar ahora del otro lado. Y voy a ir dando vueltas, sí, una y una hasta juntarme en el medio. Ahí vamos. Sí, la verdad que el campito no está mal, ¿eh? Gambito está muy bien. Sacaron un mod de ese edificio de ahí, que es así como está, pero se puede. Sabéis que si ese edificio lo sacamos no lo podemos volver a colocar porque no está en el juego, ¿vale? Entonces se puede volver a colocar en principio, obvio, si es un mod. Y la otra cosa que tiene es que ese que está colocado aquí tiene un subsuelo, un sótano, ¿sí? Y el mod no, el mod te lo puede hacer con sótano si hay una parte que es muy, digamos, que está inclinada y tal. El mod solamente te lo acomoda, o te lo hace sin el sótano, lo cual está muy bien. Te lo hace plano, el sótano desaparece y te quedas con toda la parte de arriba, que es funcional, va, funciona como ahora. La verdad, yo sigo diciendo que el mod se queda corto. Si yo fuera modder,
y hago ese edificio de ahí, yo lo primero que hago, le instalo ahí abajo un lugar para tirar tus granos y que ese silo que tienes ahí lo puedas usar con el granero, ¿vale? Imagina que como es un granero, no lo quieres usar para los granos, pues bueno, tiras paja, heno y hierba, las tres cosas. Que se la lleve. Y las pacas, solo a granel, ¿vale? Y las pacas las tienes que guardar ahí adentro. Entonces es un edificio funcional, algo que te sirve para algo del juego. Vamos a ver, ¿esto te sirve? Sí, te sirve porque uno lo hace servir, pero en realidad no es funcional. Es una pena porque es un lindo edificio estilo americano. De esto, como había uno de esto, pero el rojo era distinto en el 2017. Sí, en el 2017. En Gold Crest Palace, creo que se llamaba, no me presté mucha atención, pero creo que se llamaba Gold Crest Palace, donde había las pepitas de oro, que había que andar buscándola por todos lados, que te daban 1 millón de euros. Igual con ese 1 millón de euros, igual que ahora, poco hacías, porque la verdad que comprabas una maquinaria y tal, pero bueno, aunque sea para un tractor bueno, te alcanzaba. Y ya tener un tractor bueno en el juego está muy bien. Ya, ¿sí? Andar con esto y andar con un FEN 900, un FEN 1000, pues ya ves. La diferencia es abismal, ¿vale? Pero el problema es que se termina enseguida. Bueno, ya nos queda poco y nada, ¿eh? Ya tenemos esta parte de ahí. Nos queda poco y nada. Ya casi lo tenemos. La verdad, podían haber hecho una textura distinta. Está bien que se nota que no es igual, ¿veis? Pero demasiado parecida. Y a veces, bueno, uno tiene, digamos que no siempre se ve bien como corresponde. Ya nos queda nada. Ahí estamos. Yo creo que se va a comer dos pasadas, una de ida, una de vuelta, porque es chiquita la herramienta. Y si no queda algún filón, si queda algún filón, bueno, no pasa nada, se le pasa una vez más, total, ya estamos aquí. Así es que sí, yo no sé si dará para dos pasadas únicamente, ¿eh? Lo veo muy ancho, ¿sabes? Y la máquina no es tan ancha, o sea, claro que la máquina es nada, 3 metros tiene. Es lo malo de estas máquinas, ¿no? Son baratas y sí, bueno, es lo que hay, pero bueno, sí, yo creo que sí, con dos pasadas va a andar bien, porque es más, el otro queda más fino inclusive. Así que bueno, no pasa nada, mejor. Porque seguramente no va parejo, en algún lado será más fino y en otro lado será más ancho. Y bueno, pero lo importante es que vamos caminando, ¿eh? Poco a poco vamos creciendo.
Yo sé que el avance parecería ser lento, y como esto viene en capítulos, la verdad que los capítulos de 30 y tanto de minutos, 40 minutos vamos a poner, son bastante cortos. Ahora entiendo por qué hay gente que hace capítulos de 1 hora y media, porque lógico, vamos a ver, en media hora no te da tiempo a nada, ¿vale? Es que no te da tiempo a nada. Y ya ves, entre que vas a la tienda y tal, pues no te queda mucho. Ay, arbolito, arbolito. Perfecto. Cubre perfectamente bien. Ya con esto vamos terminando. Tenemos nuestro campo sembrado con colza, caballeros, damas y caballeros. Tenemos nuestro campito sembrado con colza. ¿Qué más podemos pedir? Vamos todo viento en popa, ¿vale? Así es que me decidió por la colza, porque al fin y al cabo yo iba a poner hierba, te soy yo sincero, iba a empezar con el ensilaje, pero yo digo, yo de aquí qué puedo sacar. Igualmente, después que levante la colza, podría probar a ver realmente qué es lo que saco. Y ya está, me saco la duda. Bueno. Señores, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Yo, como siempre, voy a ir juntando las cosas e ir preparándome, llevando todo y ya estar listo para el próximo capítulo, empezar en el último campo que tenemos, devolver la maquinaria y ver cómo seguimos, qué es lo que hacemos. Seguramente tendremos que venir aquí, porque esto, como veis, primero necesita el rodillo y aparte le falta abono, ¿sí? No está abonado del todo, así es que nada, suscribiros si no lo estáis, dale like al video, que eso ayuda al canal. Gracias por estar ahí, gracias por ver el video y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.